Distinguidos amigos, fanáticos del deporte, sean todos bien recibidos una vez más a Toque Deportivo, en esta oportunidad con una emisión especial dedicada al béisbol de Grandes Ligas, a razón de que estamos recién por comenzar lo que es la serie de programas de Spring Training 2014 y además también previo a la temporada del béisbol de Grandes Ligas de este mismo año. Vamos hoy a analizar un poco el equipo de los Tigres de Detroit. Hoy será un programa especial dedicado a este conjunto, a esta divisa que ha albergado dentro de su roster tanto pelotero venezolano, tanto pelotero latinoamericano, y obviamente es uno de los favoritos de los amantes de la actividad en nuestra área hispanoamericana. Para ello debemos en primera instancia destacar que el equipo Tigres de Detroit en la temporada 2013 ocupó la primera posición de la división central con un récord de 574 puntos, producto de 93 victorias con 69 derrotas. Lo que llama poderosamente la atención, y a pesar del fuerte line-up y la fuerte ofensiva que siempre ha caracterizado a este equipo, no fue el conjunto más ganador en la Liga Americana, vale decir, de los que ganaron la división. Entre ellos Boston con 97 victorias y el equipo de los Atléticos con 96. El equipo de Detroit solamente obtuvo 93 victorias contra 69 derrotas y esto es lo que le dio el producto o el promedio de 500.574. En este sentido, nosotros podemos destacar que el equipo de Detroit en los últimos 4 o 5 años ha sido el favorito a ganar la división central de la Liga Americana. Y los conocedores del béisbol pues no se han equivocado, han logrado llegar hasta esta instancia, pero al parecer al final la presión, de pronto la misma suma de dólares con la cual está compuesta el roster, comienza a pegar a estas alturas. Cuando no le falló el relevo con José Valverde, falló la ofensiva. El año pasado diferentes factores, entre ellos un Miguel Cabrera un poco disminuido. Y esto obviamente no ha permitido que el equipo Tigres de Detroit obtenga el tan anhelado título mundial del béisbol de Grandes Ligas. Para hacer un análisis, digamos, más profundo, nosotros debemos inicialmente comenzar destacando que cuando nos enteramos del cambio de Miguel Cabrera, pues fue de Miguel Cabrera, digo yo, de Prince Fielder, jamás el equipo de Detroit, por lo menos en esta fase del béisbol, va a querer cambiar a un Cabrera. Pero con el cambio de Prince Fielder, digamos, desde el principio pensamos que fue extraño y lo primero que se nos ocurrió fue pensar de manera muy suspicaz que el equipo estaba abriendo la posición de la inicial, de la primera base, para entregársela como una responsabilidad a Miguel Cabrera por la temporada tan accidentada en cuanto a lesiones que tuvo en el 2013. En este sentido, nosotros podemos entender el por qué el conjunto decide cambiar a Prince Fielder y en su lugar a recibir a Ian Isler. Esto obviamente le da otro enfoque a la alineación, porque además debemos recordar que este año 2014 el equipo de los Tigres está estrenando manager, Brad Ausmus, un legendario receptor del béisbol de Grandes Ligas que tuvo una carrera bastante aceptable dentro de la pelota y que ahora se ha dedicado a la oficina, a dirigir, y ahora está uniformado dentro del terreno de juego. Esto posiblemente también haya influido para que el equipo haya decidido hacer estos cambios y estos movimientos para darle otra cara al conjunto de los Tigres de Detroit. Entre los más ofensivos del año 2013, obviamente está Miguel Cabrera, con un total de juegos jugados de 148, en los cuales bateó para 348, y esto es una cifra astronómica para un jugador de su categoría. Está cansado de obtener coronas José Miguel Cabrera, pero este año estimo que estará enfocado es en mantener su salud y en crear una especie de equilibrio, por cuanto en los últimos dos años, tanto el año en que ganó la triple corona 2012 como el 2013, cuando estuvo a punto de repetirla, la presión no le ha permitido disfrutar del todo del juego, aun cuando él insiste en que sí lo disfruta. Entendemos que le encanta el béisbol, entendemos que lo juega por pasión, por energía, más que por los dólares, pero también esa carga de responsabilidad que implica obtener una triple corona y posteriormente tener la oportunidad de ser el primero en la historia en repetirlo, obviamente que le ha causado cierta tensión
Y esta tensión mental, recuerden que explota por alguna parte del organismo, y esto fue lo que pasó con Miguel Cabrera cuando cayó en el departamento de lesiones de manera insistente. En este sentido, Cabrera, debemos destacar además que conectó 44 jonrones con un triple y 26 dobletes, lo cual le coloca como el líder absoluto de la ofensiva del equipo de Tigres de Detroit. Sin embargo, tenemos a un Torii Hunter, que también batió para 304, estuvo sobre el potro de los 300. A un Víctor Martínez, quien en 159 juegos se mantuvo también bateando sobre 300, pero con, digamos, una diferencia, que pienso que el equipo espera un poco más de él en cuanto a su producción ofensiva, porque solamente remolcó un total de 83 y es un hombre que está ubicado en una alineación, en una posición que obviamente le exige más su equipo para que pueda rendir lo suficiente dentro de lo que es el equipo Tigres de Detroit. No son números malos, por amor a Dios, claro que no. Tiene un total de 182 imparables con 14 jonrones, 83 empujadas y además de esto un promedio de 301, pero el equipo, repito, espera más de él. También tenemos a un Austin Jackson, quien en el 2013 bateó para 272 en 129 juegos, pero el equipo también este año va a estar esperando mucho más de él. Esto hablando en términos de la ofensiva. Sin embargo, el equipo en líneas generales podemos destacar que jugó bastante bien cuando sus hombres fuertes tuvieron que batear con gente en posición anotadora. Podemos destacar que uno de los grandes fue Peralta, quien ya no está con el equipo. Peralta tuvo una gran cantidad de partidos en los cuales le tocó tomar turno con corredores en posición anotadora y dos outs y respondió, resolvió. Así las cosas, podemos destacar además que aquí está, Peralta batió para 300 con hombres en posición anotadora. También podemos destacar que otro de los grandes fue Cabrera, obviamente Cabrera batió para 459 cuando le tocó esta responsabilidad y Torii Hunter batió para 242. Por eso es que insistimos en que el equipo está pidiendo más de estos hombres, porque están en un line-up blindado y esto obviamente le da fortaleza a cada uno. Entre ellos se tapan, prefiere el lanzador enfrentar a uno y no a él, al bateador que le toque, y esta fortaleza en el line-up pues debe rendir frutos de manera individual a cada uno de los hombres de esta alineación de los Tigres de Detroit. Ahora, en cuanto al picheo, podemos destacar que estuvo bastante bien. Sin embargo, en los momentos críticos el equipo no ha podido responder como realmente se espera. Podemos hablar de una Benoit con 2.1 de efectividad. También tenemos a Aníbal Sánchez con 2.57, a Scherzer con 2.90. Realmente una alineación, un cuerpo de picheo, un staff de picheo que realmente quisiera tener cualquier equipo. Solamente se espera un poco de salud en esta temporada 2014 y el equipo de los Tigres de Detroit pudiera estar repitiendo, debe ser o debería ser este año también 2014, un año en el cual los Tigres de Detroit sean favoritos a ganar otra vez la división central de la Liga Americana. Bueno, amigos, hasta aquí este análisis detallado del equipo Tigres de Detroit en esta serie de programas de Toque Deportivo, edición especial previo a lo que será la temporada del béisbol de Grandes Ligas 2014, y voy más allá, previo a lo que será la temporada de Spring Training 2014, donde estaremos llevando a ustedes todos los detalles, más de lo que ustedes piensan. Estaremos con varias cámaras dándole cobertura a este evento. Estaremos ofreciendo imágenes sin edición para que ustedes puedan disfrutar de estos momentos tan importantes que se viven dentro de lo que es el preámbulo de la pelota, el preámbulo de la temporada. Allí va a estar Toque Deportivo, hoy en deportes.com y también elvenezolano.tv para llevar todo, por supuesto, también a nuestra cadena hermana CNN en español, en la cual estaremos también colocando estas cápsulas, estos reportajes que estarán llegando a todo el planeta a través de las redes. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro Toque Deportivo de esta jornada. Que la pasen bien, pendientes, porque vienen más programas Toques Deportivos, edición especial. Soy Raúl Díaz. Chao, que la pasen bien.